Ilustrados seguidores, buenos días, bienvenidos nuevamente al canal Genealogía Ilustrada. Es un gusto compartirles hoy una investigación, unos documentos muy interesantes que tenía ganas de hace tiempo, primero conseguirlo y segundo, bueno, por supuesto, compartir un poquito ese marco histórico. Hoy les presento el matrimonio, el documento como tal de Simón Bolívar, nuestro libertador, el padre de la patria, muy querido por unos y no tan querido por otros, pero bueno, aquí hablamos de genealogía, no voy a entrar en detalles y su impacto, digamos, cultural y su impacto histórico. Este es un documento que, si bien no lo conseguí en las fuentes genealógicas que están disponibles, me llamaba la atención el porqué si el documento de bautismo, que lo vamos a ver ahora adelante, y el de su defunción, si están disponibles en Family Search. Ambos documentos inclusive han sido citados últimamente porque la defunción habían comentado que había aparecido incrustada en una pared de San Pedro Alejandrino o algo así en Colombia. Era un poco particular, ¿no? La noticia, sí, hace muchísimos años fueron microfilmados estos documentos y están disponibles para el acceso de todos en Family Search. Y el matrimonio, sí conseguí en internet que estaba su transcripción, pero no indicaba las fuentes ni nada absoluto para nada. Entonces, eso me llevó a ir tras él. Desde el 26 de mayo, justamente cuando uno va leyendo las noticias, porque no tenía presente cuando Simón Bolívar se había casado con María Teresa Rodríguez del Toro. Al ver que estaba en Madrid, dije, bueno, vamos a ver si este documento se puede conseguir aquí en España, lo cual fue positivo. Y bueno, vamos a revisar ahora aquí en adelante, en esta breve presentación, los sacramentos que están disponibles de el libertador Simón Bolívar. Bautismo, matrimonio y su defunción. Voy a poner a disposición de los interesados, quienes quieran descargar. Yo he hecho la transcripción en un modelo gráfico, digamos, ilustrado con el cuadro de Tito Salas, lo que es el matrimonio de Simón y María Teresa. La transcripción, la paleografía de lo que está en el documento. Y por otro lado, acompaño el documento también con la genealogía ascendente de estos dos contrayentes. No la genealogía como tal de Simón Bolívar, sino de cómo ellos estaban unidos. A mí me llama la atención porque, gracias a un primo que me comentó en su momento que al hacer esta investigación, Simón Bolívar estaba unido a María Teresa en segundo grado. Entonces, claro, yo dije, bueno, si eso está indicado en el matrimonio, debe haber una dispensa matrimonial. Y al consultar el acta de matrimonio, no estaba, no hay una cita, no se menciona que haya un grado de consanguinidad próximo, lo cual me llama mucho la atención porque sí estaban unidos en un cuarto grado en la ascendencia. Es por ello que hice un cuadro muy sencillo, sin fechas, pero sí con todos los nombres de las personas y cómo estaban unidos. Por el lado de María Teresa, sus tatarabuelos vienen a ser los trastatarabuelos de Simón. Entonces, en el cuadro lo van a ver, está bien sencillo. Y pues nada, espero que les guste ese documento que no se ha visto. Y por cuestiones de cuidar los derechos del Fondo Arquidiocesano, no quiero exponer ese documento en un modo descargable ni tampoco en un modo de imagen, porque trato de reservar el derecho a donde está asentado este registro. Se solicita mediante pago, ellos emiten una copia oficial y bueno. Ese es el protocolo, pero yo lo que quiero aquí exponer es lo bonito del hecho, que siempre es lo que estamos persiguiendo los genealogistas, poder mirar el documento y saber dónde está la fuente y
No hay más, no hay otra mística aquí. Sí, ese es el fundamento prácticamente que queda constatado donde está asentado el documento, al igual que su bautismo y su muerte y como cualquier otro hecho. Así que bueno, espero que disfruten. Vamos a continuar ahora con cada evento y otros comentarios más. Espero que lo disfruten. Y bien, este es el registro de bautismo a 30 días de julio de 1783, 6 días después de haber nacido. No es el registro original, no es el folio original, esto es una transcripción que está hecha. No sé cuáles son las razones, esto me lo conseguí por igual porque buscaba a uno de mis quintos abuelos. Y cuando lo encontré, vi que en la portada, fíjense que dice copia auténtica hecha por Rafael Acevedo para 1923. Las razones realmente las desconozco. No es como este que vemos ahora, que es el registro de defunción que está en los libros de Santa Marta, donde se especuló hace poco, unos meses atrás, que se había encontrado este documento incrustado en una de las paredes de San Pedro Alejandrino. Algo bien particular. Pero bueno, no deja de ser un buen documento, el original, podemos ver su nombre. Bueno, yendo ya al matrimonio, vemos aquí a Simón y María Teresa, un cuadro espectacular, el famoso cuadro de Simón y María Teresa por Tito Salas. Me parece hermoso, creo que es una de las obras más lindas, ¿no? Y que se puede ver en un traje más casual para la época. En Madrid hay muchas dudas dónde estaba tanto la casa donde vivió Simón con María Teresa y dónde estaba también la parroquia de San José, que es donde se casaron. Hay ciertas placas que en un momento fueron movidas, fueron trasladadas de un lado a otro porque no saben exactamente, porque aparentemente hoy queda un convento de las carmelitas descalzas. Pero bien, buscando, buscando y buscando en la arquidiócesis, bueno, di con justamente en el índice, hasta que, bueno, fue una gran emoción saber que sí existía este matrimonio, el cual quería ver, quería consultar. Y bueno, aquí estaba Don Simón con María Teresa Rodríguez del Toro. La ascendencia, como les comenté, muestra a que los tatarabuelos de María Teresa son los mismos que son para Simón los trastatarabuelos. Aquí vemos los grados como ascendemos por el lado materno de Simón y por el lado materno de María Teresa. La separación es de cuarto grado. Si me puedo equivocar o alguien puede corregir, hacer un comentario, siempre será bienvenido cuando no son iguales, ¿no? Siempre creo que hay que tomar el más cercano. Y esta es la transcripción que, bueno, he hecho. Es un documento que he querido ilustrar. Me parece muy lindo, ¿verdad? Quien quiera, voy a poner a disposición el link para que lo pueda descargar conjunto a el árbol anterior de la ascendencia tanto de Simón como de María Teresa. Son cosas que para algunos son sencillas y para otros quieren consultarlo con calma. Este texto está en internet. Yo me tomé la paciencia para hacer la transcripción del original, que es el que vamos a ver a continuación. Y como comenté, es un documento que no puedo disponer para descargar. Pero bueno, este es el original del matrimonio, donde se cuenta quién es el vicario, quién era el presbítero que hace el cumple con el sacramento de impartir el matrimonio para Simón y María Teresa, quiénes son los testigos, que es el natural de Caracas, de las Américas, hijo de Juan Vicente y de María Concepción Palacios. Hay una incongruencia con el bautismo. No soy un experto en la historia de Bolívar, pero bueno, alguien puede aclararlo, que su madre aparece como Sojo, el segundo apellido. Y bien, bueno, este es el documento. Espero que lo hayan disfrutado, que espero que esto es un video muy sencillo. Y lo vuelvo a comentar, está disponible para descargar la transcripción que he hecho con mucho cariño para los curiosos de la vida de Bolívar.
y estos hitos que forman parte de nuestra historia latinoamericana. Así que bueno, muchas gracias a todos los seguidores de Genealogía Ilustrada.